¿Es conveniente que las niñas participen en certámenes de belleza? Hoy, en La Lupa Rosa. Señores, llegamos al club de la mañana de esta manera. Iniciamos con Lupa Rosa, mi querida Raiza. Así es, Jorgito, y todos nuestros socios. Pues lamentable empezar con esa noticia tras el fallecimiento de Gino Molinari el fin de semana. El chef del Ecuador, a sus 62 años, el día justamente que lo celebraba, pues dejó de existir. Lamentablemente, él se encontraba celebrando esta fecha tan especial con su familia. Nadie se lo esperaba porque recientemente, pues recordemos que salió, fue dado de alta, ¿no? Entonces se encontraba allá en su hogar con sus familiares. Justo me comentaban celebrando el cumpleaños, Raiza, ¿no? Como todos los años le hacían una reunión, pues ellos se encontraban con una tortita, haciéndolo sentir súper especial como siempre, porque es una familia bastante unida que ha estado incondicionalmente apoyándolo desde que se supo pues de su enfermedad. Sin embargo, pues esta noticia, Jorgito, conmocionó, como lo mencionas, a todo el Ecuador. El fin de semana estuve trabajando y cuando me enteré de esa noticia, corrí inmediatamente hasta el hogar de Gino para conocer mayores detalles. Efectivamente, nos vimos, ya nos supieron decir que esta noticia era una realidad, lamentablemente. Muchos esperaban que sea, pues, de pronto por ahí una falsa alarma. Y algo que también se viralizó la noche de ayer fueron fotos reales, justamente antes del fallecimiento de Gino, ¿ah? Fotos en donde por ahí se veían dos tortitas que le habían llevado, él estaba con unos tirantes, o sea, de alguna manera sí, muchos amigos, es más, ahí está la foto que estamos viendo precisamente en pantalla. Mira, sería esa posiblemente la última foto que se habría tomado Gino Molinari antes de fallecer. Oiga, fue un 17 de noviembre que vino a este mundo y fue un 17 de noviembre que se fue de este mundo. Exactamente, lamentable. Triste, conmocionado todo un país, una persona que fue embajador de la gastronomía ecuatoriana a nivel internacional, gran político reconocido por su labor. Molinari definitivamente deja un legado que se recordará durante muchos años en el Ecuador y bueno, pues en varias partes del mundo, que él también fue invitado. Fue actor también, actuó en la novela de Betty la Fea en Colombia. Se recordaban muchas de esas etapas. Y bueno, tenemos una nota referente al tema, todo lo que ocurrió el fin de semana, así que veamos para luego comentar. Lamentablemente, el Ecuador hoy perdió al chef más querido del Ecuador, Gino Molinari. A sus 62 años, nos dijo adiós. La familia Molinari nos relató cómo se dio la partida de Gino. Toda la vida, desde que lo conocí, le decía padre, entonces él me dijo, hijito, anda, cómprame una torta. Le digo yo, pero torta, pero de chocolate. Le dice, no, de chocolate no, quiero una de vainilla o una de cualquier otro sabor. Una hora después ya llegaron unos familiares, llegó la mejor amiga, que era Georgiana Never. Me dijo, bueno, vamos a que me canten el cumpleaños, feliz. Entonces de ahí fue él solito. Es, también es algo, ya cuando ya es el destino, ya es el destino. Solito cogió su carrito que le trajo la amiga de él de Estados Unidos, y él solito se fue, como se llama, con su carrito a sentarse en la mesa, en la silla. Y ahí, como se llama, le cantamos, tomamos fotos y comió tu tortita, pidió agüita. Eso fue el momento que él básicamente se me quedó. Yo estuve con mi hermano a las 12:30 del día porque, como todavía no llegaba la tortita y eso, quedé en regresar más tarde. Cuando ya comenzaron ya el festejo, porque todo el mundo tiene algo que hacer, entonces estaban haciendo bromas, riéndose, tomándose fotos. Cuando yo llegué es que me encontré lo que ya había fallecido. O sea, que estaba en una emergencia, pero yo ya lo vi que él ya no respondía. Hoy hemos venido a darle el último adiós a nuestro tío amado, como él nos decíamos que éramos sus gemelitos de toda la vida. Le doy gracias a Dios porque siento que nos ha dado un regalo maravilloso el poder haber compartido ayer su última apagada de velitas, el haber estado feliz junto a él, que me dejó muchas fotos de recuerdo, y así lo voy a llevar en mi corazón, como él siempre ha sido, un hombre de las mejores sonrisas, un hombre maravillosamente feliz. Cantó su Happy Birthday y apagó sus velitas junto a todos sus seres queridos. Él dijo,
Si yo me muero, el día que yo me muera, quiero que me incineren. Está incinerado, está puesto como la foto con sus cenizas al lado en su vasija de barro. Como un hombre culto y humilde, así es como sus amigos lo recordarán para siempre. Ahorita cuando entrevistábamos a Gino, nos asegurábamos una gran entrevista. Así es. Porque era un hombre culto, un hombre carismático, un hombre chistoso, un hombre amoroso. Estoy, bueno, como todo el país, creo yo, muy consternada con la partida de Gino. Sabíamos que él estaba pues muy delicado de salud, pero yo creo que muchas personas no nos imaginamos que su partida iba a ser tan pronto, tan prematura. Me uno al sentimiento. Yo creo que no solo de su familia y sus amigos, sino de todo un país. El ser humano, dicen que no hay muerto malo, todo el mundo dice eso, no todos hablan, siempre que alguien fallece hablan bien, pero no, aquí se aplica que era un alma muy noble. 4 libros escritos de nuestra cocina ecuatoriana, concejal, hombre público, pero por sobre todo un gran, extraordinario amigo. Para el Club de la Mañana, Aura Arce. Cuentan que cuando un silencio... Bueno, definitivamente es súper lamentable. El pasado 2 de octubre fue homenajeado por permanecer 30 años ininterrumpidos enseñándole a cocinar a las amas de casa. También creo que tuvo una condecoración por parte de la prefectura. Él, ¿no? Sí, le dieron, bueno, estos últimos meses fueron de muchos reconocimientos para él. Habían personas que, bueno, sabían del delicado estado de salud que él tenía. Nuestro compañero farandulero Luis de Intrusos fue uno de sus grandes amigos. De hecho, él días atrás fue y le cortó el cabello mientras estaba internado. Conversaban mucho. Él me comentó tras cámaras que se sentía mal y que como que ya lo sentía, como que lo veía venir, ¿no? Ya fue un paro cardíaco fulminante lo que lo sorprendió mientras luego de festejar su cumpleaños. Y bueno, deja este vacío en la televisión ecuatoriana que a mucha gente del espectáculo le conmueve. Vemos a Úrsula Strenge con lágrimas en los ojos. Es triste, es duro. Adrianita también nos comentaba que era una persona muy linda que había trabajado con él, Adriana Sánchez, en un canal amigo. Y bueno, oiga, ¿y serán en realidad esas hipótesis de que tú sientes cuando ya te vas a ir de este mundo, ¿ah? Porque de alguna u otra manera, pues, hablar de la muerte es hablar de un tema un poco complicado. Bastante delicado, bastante complicado, bastante triste. Sin embargo, dice que la manera más tranquila de morir es un infarto. O sea, imagínate gente que muere accidentada, gente que muere sin sus miembros, que por lo general se estrella o de alguna manera bastante catastrófica. Yo creo que una muerte que por lo general todos desearíamos es poder de alguna u otra manera cerrar los ojos y ya no sentir un dolor mayor, ¿no? Fue una muerte tranquila, pues como lo comentaban sus familiares, estaba él celebrando, estaba cantando su Happy Birthday. Terminó de soplar las velitas. Terminó de soplar las velitas y pues en breve justamente tenemos un enlace con Luis Eduardo Jaramillo, que se encuentra en la Junta de Beneficencia. Pues les comento que hoy a las 12 del día pues se va a llevar a cabo lo que sería el sepelio de Gino. Ahora, ¿las cenizas dónde estarían siendo llevadas? ¿Serían siendo llevadas a algún lugar o serían esparcidas en algún lugar específico? En una vasija de barro él pidió que se las guarden y que así se conserve. Aparentemente. Veamos la nota, tenemos una semblanza de quien en vida fue Gino Molinari. Vamos a ver. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar. El fallecimiento de Gino Molinari fue una triste noticia que golpeó al país. Gino se convirtió en cultura nacional, ya que más de 30 años de su vida los tuvo frente a las cámaras, compartiendo sus recetas de gastronomía nacional e internacional. Hoy que es el Día de la Mujer, día tan importante, yo siempre digo que en el Ecuador yo tengo un ejército de mujeres que me han acompañado a través de... Bueno, unas que se han ido, otras que se han quedado. La diabetes fue una enfermedad con la que venía batallando y que finalmente se lo llevó. El diabético, las defensas se bajan. Como yo lo he explicado muy claramente, es como que tuvieras VIH, pero que no contagia. Yo no puedo tener una cortada, no puedo tener la gripe. Cuando me da una gripe me da muy fuerte. Yo no aspiro a vivir a los 110 años, ¿no? Como te digo, yo soy un hombre que hoy puedo cerrar el equipaje de mi vida y se acabó la historia porque estoy tranquilo espiritualmente. Gino Molinari no solo fue el chef más querido del país, sino que también exploró otras facetas en la televisión, haciendo de actor, como en 1986, donde formó parte del largometraje Vuelo 103, con grandes actores nacionales. Yo sé lo que me toca cuando me den a luz. Una vida. ¡Una porquería! Y una de sus presentaciones
y la más memorable fue su participación en la novela internacional Betty la Fea, donde con su espontaneidad se robó el show. ¡Hola, maestro! Déjame ver tu abrazo, querido. ¡Hugo, querido! Déjame ver tu abrazo. ¡Oh, my God! ¡Chinazo! ¡Qué gustazo! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Cata, ¿tú cómo me haces esto? ¿Me puede dar un soponcio? Yo tirado en el piso. ¿Sabes hace cuánto no veo a este hombre? ¿Desde Miss Ecuador? María Beatriz. El Ecuador se queda con ese gran legado y en sus últimos días fue homenajeado y condecorado por su aporte a la cultura nacional de parte de la Municipalidad de Guayaquil. Y Gino se fue sabiendo que tenía el cariño y el respeto de todos los ecuatorianos. Para el Club de la Mañana, Aura Arce. Ahora comprendo. Sin duda alguna, Gino Molinari, pues, un personaje de televisión muy, muy querido. Aquí en el Ecuador deja escrito muy en claro pues sus líneas dentro de las páginas de la historia en la televisión, aquí en la televisión ecuatoriana, valga la redundancia. Vamos a continuar con más más de este tema, porque recordamos que Jaramillo Ampuero se encuentra justamente desde la sala donde está sala haciendo número dos, sala número 2, ¿no? Junta de Beneficencia. De la Junta de Beneficencia, donde está siendo velado sus cenizas. Más adelante nos enlazaremos con Jaramillo Ampuero. Por ahora, Adriana Sánchez nos tiene algo que decir. Muchas gracias, compañeritos queridos, pero bueno, arrancamos esta mañana lamentablemente con esta noticia, pero el show debe continuar, así que quiero darle una buena noticia a todos nuestros socios y socias, y es que el Se Busca del día de hoy ya está listo, así que lo están viendo en pantalla. El socio o socia, a ver si no me traiciona, un socio estamos buscando el día de hoy, así que si usted lo conoce, sabe quién es, sabe dónde trabaja, es su primo, su cuñado, su amigo, su compadre, llámelo y dígale que lo estamos buscando aquí en el Club de la Mañana y que le vamos a entregar platita en efectivo si viene hasta las 11 en punto a las instalaciones de RTS. Así que ya está el Se Busca del día, solamente depende de usted, socio, que venga volando acá a nuestro programa para que se lleve ese sobrecito lleno de dinero. Ahora sí, mi querida Magacha, ¿qué nos tienes? Cuando todavía tienen un camino y una vida toda por desarrollar, cuando sus cuerpos no están listos para eso, mucha información tendremos a hacer alrededor de este tema. Ha dado la vuelta al mundo precisamente y tiene muchos años en que hay niñas pequeñitas desde el año y medio que pertenecen a reinados infantiles. No tanto en el Ecuador, pero sí en otras partes del mundo. En Estados Unidos al menos es una tradición prácticamente. Las niñas desde muy pequeñas, su cuerpo empieza a ser modificado, alterado. Les ponen carillas, les ponen extensiones de cabello, lentes de contacto para que participen. Y todo este tema, exacto, me parece súper adecuado, ya que el día viernes pasamos una nota en donde una señora en Estados Unidos a su hija de 10 años le ponía Botox. Entonces, lo tocamos el viernes, me parece justo que hoy ampliemos con este tema. Oiga, ponerle a la mamá todo el voto que le ha puesto a la hija. No, una locura. Ya sabe dónde. ¿Qué haría yo? Imagínense, no. Pero bueno, señores, más adelante tenemos el día de hoy un avance nada más de esta escuela. Yo no sé si aprenden o no aprenden algo estos estudiantes aquí, pero resulta que a esta profesora lo único que le entiende son los regaños que le hace nada más y nada menos que a Felipito. Hoy un nuevo capítulo de la nueva clase, la escuelita del Club de la Mañana. No se la pueden perder. La vuelven loca. La vuelven loca, pobrecita. Es que sabes que los alumnos no la entienden. No saben en qué idioma está hablando. Si es español, si es inglés, es medio atropellado. Entonces se hace lo que se puede en todo caso. En breve la vamos a ver. Que falta todavía la alumna Magacha que no ha llegado porque ya está de gira por Europa. Por Europa. Sí. Porque tiene un papá pudiente. ¡Pausa! ¡Y volvemos! Vamos a hablar de pronombres personales. I. Muy bien. You. You. I. You. He. She. We. They. We. We. Chicos, los celulares, por favor, estoy acá matándome, intentando enseñar a todos y ustedes inglés. Me dio hambre, mi querido Jorge, porque nos acompaña Juan Martín. Bienvenido, gracias por acompañarme el día de hoy. Este chef nos va a enseñar pollo a la pastora, así es. Sí, van a hacer unas pechugas de pollo a la pastora.
rellena de jamón, queso holandés y tomates deshidratados, crocante por fuera. Qué rico que suena eso, pero José Martín, sabes que tenemos, también nos ha traído los ingredientes que usted necesita para hacer la receta el día de hoy, así que se los vamos a poner en pantalla y tú nos puedes ir diciendo, ¿qué es lo primero que debemos tener para preparar este plato? Pues acá estamos blanqueando los vegetales, okay, porque van a ir a la parrilla, así que primero los blanqueamos con el agua bien hirviendo. Y después tenemos una pechuga de pollo, ya limpia, y la vamos a abrir. ¿Cómo abro el pollo? Para quienes recién empiezan, porque Jorgito todavía no sabe abrir bien una pechuga. ¿Qué prefiero? Okay. 100 gramos de queso holandés, 50 gramos de tomates deshidratados. Qué rico, tomates deshidratados, como que le da el toque a los platos, ¿verdad? Y no tengan miedo que piensan mucho que no se consigue. Se consigue en el mercado, en lata. Antes era más complicado, pero ahora sí es un producto que está al alcance y a la mano de todo el mundo. Bueno, este pedacito de pechuga, este que queda suelto, lo vamos a quitar para no tener problemas después en el enrollado. Y de a partir de ese pedazo, abrimos a la mitad, a la izquierda. No lo vamos a abrir demasiado, ¿no? Claro, ahí nomás, o sea, sin que quede, no que quede lo una giramos, lámina. Claro, que no quede una lámina, exacto. Lo giramos y de la parte gruesa solo la abrimos a la mitad. A la mitad. Nada y la más. Como un abanico. Sí. Por decirlo así. Y ahí es, simplemente. Cuando te refieres a blanquear los vegetales, ¿es solo agua hirviendo? El agua hirviendo bien y bien. O sea, nada hirviendo. Que tibia. Ebullición. Cuando la tenemos, el agua está fría y ponemos los vegetales, el agua absorbe el sabor de los vegetales. Ya. Eso se hace en una sopa. Exacto. En este caso queremos que se concentre el sabor de los vegetales. ¿Y cuánto tiempo de cocción debería para que el vegetal no quede ni crudo ni muy aguadito? Bueno, acá tenemos zanahoria, espárragos, brócoli. La zanahoria la pusimos primero, unos 2 minutos más que lo demás. Y en total van a ser. Es más dura, sí, porque es mucho más. Son 7 minutos, es rapidito. Ah, rapidito, ahí. Sí, porque después se termina. Entonces, ponemos jamón. En este caso, el jamón que puedes elegir es cualquiera, o en este plato específico de la pastora necesitas un jamón especial. Ponga un jamón, bueno, un jamón de espalda, un jamón de pierna. Perfecto. Ya. Y queso holandés. Qué rico. El queso holandés también es una elección para quienes no son muy tolerantes a la lactosa, por ejemplo, porque a veces quieren estos platos y quieres aprender a hacerlos, pero no todo el mundo puede cambiarlo por otro tipo de queso. Vienen quesos para esta gente, vienen quesos... O sea, específicos que no tengan lactosa. Exacto. Sí, puede ser. Lo que hay que buscar es que tengan poca cantidad de agua para que no se nos... para que no se haga como muy líquido. Se derrite la parte demasiado y se sale no del relleno. Sería el plato como debería ser. Sí, cuando lo abramos no vamos a tener nada de queso dentro. Ok. Cuando debo seleccionar un queso para cocinar, por ejemplo, cuando es un tipo de queso para este tipo de envolturas con la proteína, ¿qué queso es el que yo debería saber? Busquen que en la etiqueta diga queso maduro. Maduro. Por ejemplo, el holandés. Ya, ok. O sea, los quesos maduros son como semiduros. Semiduros y maduros. Eso es lo que deberíamos buscar, ¿verdad? Perfecto. Ese es un tip para que usted busque cuando quiera hacer algún tipo, que es lo mismo que se hace con el cordon bleu, más o menos, ¿no? Que se busca igual un queso. Y aquí ya le estás agregando el... Y acá tenemos los tomates deshidratados, bien picaditos. Jorge, esta dieta, qué pena que no puedas probar ahí el pollo, Jorgito. Pero yo te cuento qué tal sabe. No, porque estás a dieta. Tú me dijiste que estás a dieta y no puedes comer queso holandés porque eres intolerante a la lactosa y después te duele la barriga y te va a tocar ir corriendo. No. Sí, esto la verdad que va a ser bastante más... Va a ser frito al final, pero vamos a dar una técnica a la gente para que el no absorber, que no el que la fritura no absorba tanto el aceite. Pero ya mismo lo debes hacer bailar una cumbia villera, algo así. Quiero aprender a bailar una cumbia villera. Ok, pues Martín, ¿tú sabes bailar cumbia villera antes de que nos metamos en este lío? Soy medio durito para el baile, pero... Pero bueno, ahí le da. Aquí también, Jorge tampoco sabe bailar, pero no importa, le hace el intento. Ahí aprovechamos la humedad de la pechuga para ponerle la panadura. O sea que hasta mientras la vamos a poner la panadura, que preferimos, la que queramos en casa, digamos, sí, ¿no? Si se fija en la cámara, tengo una panadura bien gruesa. Sí. Busco apanaduras bien gruesas. Para que se pueda cocinar bien, para que tenga la... Sí, la apanadura fina se deshace en el aceite. Ok. Mientras me quedo aquí con Juan Martín, que todavía estamos viendo esta pechuga de pollo a la pastora, nos vamos con Adriana, que tiene más para ustedes.
Eso ya huele rico, Bagacha. Espero que ya esté rapidito porque véngase por acá. Yo les quiero hablar del tema que vamos a tratar el día de hoy, socios y socias. Y es que se viene viendo cada vez más seguido el tema de los reinados infantiles. Hay muchas madres que modifican la imagen de sus niñas pequeñitas, hablo puntualmente, qué sé yo, de los 3 años hasta los 7, 8 años, les ponen prótesis dentales, les han llegado a poner hasta botox para que participen en estos reinados. El día viernes tratamos el tema de una señora que le puso a su niña botox para que participara y pudiera ganar. En este caso vamos a tratar este tema, los pro, los contra de los reinados infantiles. Se le está destruyendo la infancia a una criatura al inscribirla en un reinado de esa naturaleza. Lo vamos a ampliar el día de hoy con invitados de lujo, así que usted no se lo puede perder en breve, porque ahora seguimos con la lupa rosa. De lujo está la información que tenemos el día de hoy en la lupa rosa, chicos. Cuéntenme ahora sí todo lo que ha pasado en el mundo de la farándula nacional. Bueno, no sin antes recordar que en breve también tendremos este enlace tan importante con nuestro compañero Luis Eduardo Jaramillo desde la Junta de Beneficencia, donde pues está llevando a cabo esos detalles antes de las 12 del día, que va a ser ya el sepelio, las últimas horas del velatorio, para ya dar paso pues a esta despedida al gran chef Gino Molinari. Sin embargo, Lacito, continuamos con más porque tenemos que hablar de Lady Miss. Así es, tuve la oportunidad de conversar con la Miss Ecuador, la guapísima Miss Ecuador 2010, Lady Mina. Ella nos comenta sobre este tema polémico que así sufrió es nuestra querida Miss Mundo actual, Nicole Ocles. Recordemos que semanas atrás, bueno, ella denunció ser víctima de bullying en redes sociales, de racismo en redes sociales, inclusive se le hacían memes comparándola con emoticones de mono, banana, en páginas de reinados venezolanos también se burlaban de ella. Bueno, ella estuvo en vivo en el programa incluso. ¿No creen que eso pudo también haber salido de pronto de la propia competencia o de alguien que de pronto se sintió estafada en el certamen? Puede darse también. Te cuento que la noche que ella ganó el Miss Mundo, ya hubieron esos comentarios. Me parecen un poquito desatinados, fuera de lugar, porque bueno, en pleno siglo XXI todavía tener ese tipo de complejos, porque para mí son complejos, no se justifican. Hablamos con Lady Mina, veamos qué fue lo que nos dijo. Vamos a ver. Víctima de comentarios discriminatorios fue la Miss Mundo Ecuador Nicole Ocles, quien se encuentra en el certamen mundial. Lady Mina, quien fue Miss Ecuador, opina respecto a este vergonzoso tema. Esto ya es normal y lo vivimos realmente a diario. Es una tristeza. Yo ahora realmente no tengo esa actitud ya de molestia. Más bien me da mucha lástima y mucha pena para estas personas que definitivamente están en esta etapa de la... Hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía tener esos estereotipos, esos conceptos de discriminación. Y creo que las personas que sabemos, que nos valoramos, que conocemos la historia de Ecuador, mucho más allá de encasillarnos por esos conceptos tontos, es enfocarnos en lo que somos, en lo que queremos, en lo que buscamos. Y yo creo que eso es Nicole, y eso es lo que está haciendo, preparándose y realmente dando lo mejor en este concurso tan importante. Lady Mina recuerda que en su paso por el Miss Ecuador también fue víctima de este tipo de comentarios. Bueno, en mi época también se dijo un montón de comentarios negativos, pero como te digo, son cosas que en lo personal no me afectan. Hoy en día a mí no me afectan, más bien son cosas que a mí me ayudan a salir adelante y a seguir en busca de mis proyectos, de cumplir metas y de lo que quiero. Sí, yo creo que hay que estar bien firme realmente para aceptar y poder sobrellevar este tipo de comentarios que sí son bastante negativos, y en su momento quienes no están acostumbradas, para Nicole, que probablemente es una joven que recién está ingresando a este mundo o a este medio de lo que son las críticas, estar al tanto de muchas personas que estén pendientes de ti, obviamente va a ser muy duro, pero son cosas que ella tiene que aprender en el camino. Es un proceso y a la larga pues va a disfrutar y se va a dar cuenta quién es ella. Decir, sin temor a equivocarme, que sí estamos en una sociedad más inclusiva actualmente, que respeta más las etnias, costumbres, culturas. Yo más bien, mira, mi teoría de que este tema de racismo hacia Nicole, ¿no? Hacia Nicole,
fue exactamente por alguna rival que tuvo en el certamen. Recordemos que cada vez sí existen más los que menos saben perder. Y les doy un adelanto. Ella ya está en China y ella sé que se presentó con este baile de La Bomba y probablemente pues lo haga en vivo nuevamente. Así que podría estar dentro del top 10 de las 10 mujeres más hermosas del mundo. Así tuve que, la oportunidad. Si le pica, rájese. Tuve la oportunidad justamente, Jorgito, de estar en la elección de Miss Mundo Ecuador. ¿Cómo y vio? Ella ¿cómo me comentaba, ella estuvo bastante desenvuelta, una chica bastante inteligente. Ella justo me comentó esa noche que su fuerte era La Bomba y que se iba a preparar para sorprender al jurado. Y así lo viene haciendo mira, ya está ya pues dejando el nombre de Ecuador bastante en alto y yo creo que ella se lo merece. Exacto, pero no fue nada nuevo para ella este tipo de comentarios. Durante toda su vida ha recibido estas cosas porque, bueno, siempre incursionó en modelaje, en pasarelas. Y siempre encuentras ese mundo un poquito como que más crítico, ¿no? Siempre va a ser así, la maldad. La maldad, ustedes. Tenemos otra nota, mi querida Raíza, sobre a nivel internacional. Tenemos un fin de semana muy movido. ¿Qué hicieron los famosos el fin de semana? Digo, ¿qué hizo Jorge el fin de semana? Yo el fin de semana fue el cumpleaños de mi abuelita Rosa, así que le mando un beso grandote. Me fui a arriba el fin de semana. Yo lo vi por ahí en unas fotografías. Oye, esa es la buena música. Hola, espérate. Tenemos un capítulo más, una entrega más de la nueva clase de la escuelita. Estos chicos cada vez más malcriados. Ese Felipito hace destrozos en el aula de clases. Pero bueno, le vamos a ver en breve nada más. Ahora sí, mi querido Jorgito, ¿qué nos tienes? En breve nos vamos a enlazar con Luis Eduardo Jaramillo Ampuero, que se encuentra justamente en la sala número 2, donde se está llevando a cabo el velatorio de el señor y el chef más querido de todo el Ecuador, Gino Molinari. Así que en pocos minutos nos estaremos enlazando con Jaramillo Ampuero, que nos tiene más información sobre dónde serán llevados sus restos, dónde van a reposar. Por ahí mucho la inquietud era de que si de pronto las cenizas iban a ser esparcidas en algún lugar específico o iban a ser conservadas. Y de ser conservadas, ¿quién las tendría? Recordemos que Gino Molinari pues deja un legado bastante grande de amor, de sacrificio, de entrega, de amistad. Y por ahí pues mucha gente se ha acercado a darle este último adiós, ¿no? A visitarlo por última vez. Precisamente esa era su última voluntad, pues, Jorgito, ser incinerado y además pues que sus cenizas se encuentren en una vasija de barro. Más detalles como lo mencionas más adelante. Oye, como dice la canción, ¿ah? Yo quiero que a mí me entierre. Oye, se me una vacía. Realmente una bastante conmovedor toda esta situación. Perfecto. Nos vamos a una pausa, ¿no? Nos vamos a un corte y ya volvemos con más del Club de la Mía. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Concursos de belleza infantiles. Algunas personas están a favor y otras están en contra, debido a que se encaminan las niñas a concentrarse en la belleza artificial. Los concursos de belleza infantiles enseñan a las niñas que el logro va atado a la belleza exterior, que cuanto más bella por fuera, mayor es el reconocimiento social. Esta posición transmite un mensaje sexista sobre el género femenino y da a entender a las niñas que las mujeres alcanzan sus logros por su belleza física. Además, algunos acotan también que antes de la belleza artificial se debe cultivar la belleza interior, enseñarle a las niñas el valor de ser auténticas y quererse tal como son. Pero indagaremos más en este tema con profesionales en el estudio. Bueno, este es un tema bastante delicado, pero tenemos, el día de hoy nos acompañan todos panelistas divinos. Tenemos a Nuria Banega, que es psicóloga, también nos acompaña María Cristina Yepes y Marco Tapia, misólogo. Es un tema, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos, porque cuando ya se convierte uno en padre y dice, bueno, yo quiero lo mejor para mi hijo, en ese intento o encuentro en la vida de querer lo mejor para su hijo, ¿qué tan bueno o malo es ese deseo de padre o madre transmitirlo al niño en un reinado de belleza tan pequeño?
Bien, hay muchísimos factores. Realmente habría que ver dos aspectos completamente diferentes. Que la niña quiera y que la niña no quiera. Okay. Cuando la niña es la que pide, yo quiero participar, yo quiero ser reina, yo quiero que me inscribas en esto, se podría encauzarla, tal vez encontrando una forma saludable. Recién vimos ahora esta nota en la que vemos que las niñas caminan ya como señoritas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sacar a estas niñas del proceso normal de desarrollo en la parte de su infancia y las vamos a hacer saltar tal vez unos 10 años. Y esos 10 años se van a perder. Que nunca se recuperan, además. Nunca en la vida se recuperan y van a tener su efecto. Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, la vida de Michael Jackson, que desde muy pequeñito fue llevado a cantar, fue llevado a ser artista y luego se quedó pegado en su infancia. Tenía su parque en la casa, llevaba niños a jugar, porque nunca se va a poder superar esa etapa en la vida que no se vivió. Por lo tanto, entonces habría que ver, incluso si la niña quiere concursar, podría ser en un concurso, pero vivir de concurso en concurso, esa es otra cosa. Eso es como otra etapa. Puede ser, suponte, quiero ser la reina de deportes, o quiero concursar en la reina, claro, de Navidad. Claro, una cosa es las Olimpiadas. Perfecto. O sabes que quiero ver cómo se siente, puedes hacerlo una vez. Y otra cosa diferente es que sometan a la niña a que tenga una vida de concursos y reinados de belleza. Esa es otra cosa. María Cristina, y aquí te pregunto a ti, porque tú has sido modelo y sabes que igual esta parte, esta profesión, pese a que pueda parecer fácil, no es tan sencillo el hecho de tener una cabida en el medio. Pero además de eso, tú ya eres una mujer adulta y empezaste siendo ya una mujer hecha y derecha. Claro, sí. ¿Te imaginas, tú permitirías que una niña entre al mundo del modelaje de reinados? Bueno, realmente soy madre de 4 niñas. Y yo creo que uno debe respetar el espacio de cada una, como dice la doctora, pues no cortar esa infancia de ellas, porque es algo tan lindo, que ellas la disfruten, que ellas la vivan, que puedan ir a la piscina, que vayan al cine con sus padres, que se reúnan en casa con la familia. O sea, pienso que esos momentos son impagables, son momentos que ya no van a volver, ¿no? Como lo que pasó con Michael Jackson. Y realmente, pues bueno, lo que siempre hablamos con mi esposo, porque son 4 mujeres, y siempre, bueno, las ven y dicen, no, que la niña puede participar en tal cosa, no, que la niña, pero es lo que realmente la niña desea. Porque mi hija mayor, mi hija mayor, que tiene 10 años, en la escuela la eligieron para que esté en el grupo de canto, porque tiene las actitudes para hacerlo, pero sin embargo ella me dijo, ¿sabes qué, mamá? No, porque estoy dejando de lado las materias más importantes que veo en la mañana, me dice, me estoy atrasando, entonces yo no quiero que me saquen de mis horas de clases para que me den música. Entonces tuve que ir a la escuela y decir, ¿saben qué? Mi niña no quiere. A mí me encantó cuando me dijeron, su hija tiene cualidades. Y uno como padre se emociona porque dice, están viendo algo que tú no ves. Claro. Me pasó eso con la niña de 6 años, que estuvimos en un reality ahora poco, y yo desconocía muchas cosas de Renata. Renata es una niña extraordinaria, pero cuando estuvo en el reality fue otra niña que yo desconocía. Entonces, es lindo saber que tu hijo puede ser competitivo. Exacto. Pero siempre y cuando bien ellos llevado. Lo deseen. Y claro, obviamente, pues, que sea bien llevado, pues, ¿no? Bien. Marco, a ti sí que te toca el trabajo. El más fuerte. El más fuerte y el de... Lo sabes, porque lo he vivido contigo. Amigo querido, te quiero. Igualmente, yo te amo. Pero qué tan difícil tú recomendarías como misólogo. Y sabes lo difícil que es trabajar con reinados. Que niñas de a partir de 1 año o 2 años estén inmiscuidas en este mundo. Para nada. Particularmente yo no enseño a niñas. Pienso que hay que dejar las etapas de los niños vivirlas. Sí, porque no pueden participar reina de su escuela, reina de su ciudad, reina de deporte, pero que vayan viviendo, ¿entiendes? El proceso de una buena caminata. Pero si pones a una niña a caminar con una persona, un hombre, una mujer, con excesos de poses, la niña lo va a seguir. En cambio, si tú le enseñas a la niña que debe ser una pasarela suave a lo que amerita el reinado de una ciudad, sin excesos, sin ponerle tantas pestañas, a mí me ha tocado ver niñas que le ponen unas pestañas tan grandes. Pero tú tan se fuertes. Las quitas, les dices, sáquele todo. Sí. Yo se las he quitado porque no comparto. O sea, me gustan los reinados, vivo de esto, soy una persona que ama lo que hace y comparto todo lo que es belleza, pero más no comparto ese exceso a los niños que les pinten la boca tan fuerte a una niña de 8 años. O sea, que sea natural. Exactamente. Pueden ser niñas
pueden enseñarle, porque hay academias. Exacto. En Ecuador, en países latinoamericanos, hay academias de modelaje, hay academias de pasarela de niñas, pero llevan un proceso en moldearle su cuerpo sin exceso, sin no perderle su infancia, sino para hacerle perder lo que es la parte pues, auténtica de lo que es la niñez. O sea, aquí hay bastantes parámetros, porque de hecho hay muchas mamás, y en eso Nuria, me va a ayudar, que es, hay muchas niñas que el tema de inseguridad, esto las hace resurgir en cierto modo, pero no es un deseo que tiene que venir de la mamá. Yo quiero que mi hija sea esta persona que yo no pude ser. Pero es el menor porcentaje. Las niñas que reafirman la seguridad en sí misma a través de concursar no es la mayoría. No lo digo otra vez, pero pueden modelar una y otra vez, y esto las ayuda de pronto a foguearse con más gente, el hecho de las miradas, de ver, o sea, esporádico, ¿no? Esporádico, exactamente, porque no es la ruta. Puede ser que si la niña tiene el deseo de concursar, yo quiero ver a la gente, quiero estar en las pasarelas, porque así como hay niños que les gusta el piano, que les gusta cocinar desde muy pequeños, también habrá niñas que quieren concursar y que tal vez seguirán y serán mis universos. Así es. ¿No? Pero no los obliguen. Si no quieren, no los obliguen, y mida la cantidad de veces y el tipo de concursos que todo es por de su edad y es un momento. Exactamente. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Nuri. Muchísimas gracias, María Cristina. Porque sí es importante que nosotros guiemos a nuestros hijos, pero en una buena forma, ¿no? Está bien la vanidad. Nadie dice que no deban ser vanidosas las nenas y que les guste ponerse un brillito, pero la hora y el momento siempre adecuado. Tienen que saberlo elegir. Adecuado, sí es. Y no, ahora sí, me quedo conversando aquí mientras nos vamos con Jorgito, que casi se nos va a dar. Estaba entretenido escuchando el tema. Pero bueno, ¿saben qué? Resulta que en pocos minutos nos vamos a enlazar, mi querida Adriana, con Jarmillo Ampuero, que se encuentra en este momento en la sala número 2 de la sala de velación de la Junta de Beneficencia, donde justamente pues están siendo velados los restos de Gino Molinari. ¿Sabes qué? Es duro, es súper imposible de captar que realmente ya no está entre nosotros. Las imágenes que estamos viendo ahí fueron justamente Dueños del Mediodía, en donde tuve el honor de compartir trabajo con él, un compañero maravilloso, un amigo excelente, una persona muy, muy cariñoso. ¿Sabes qué? Toda persona cuando abandona este mundo siempre va a ser buena, pero Gino es de esos seres humanos, o era de esos seres humanos, que realmente se robaba el corazón de quien esté a su lado, sea cual sea su puesto, su posición, una persona muy amable. Oiga, y hay despedidas como las de Gino, que por lo general sí nos dejan una lección de vida, ¿eh? O sea, él haber llegado a su cumpleaños, haberlo celebrado, haber cantado su onomástico, haber soplado las velitas, como lo decíamos acá pues hace un momento, y hablábamos de estas fotos que se habían filtrado donde justamente él estaba en su celebración de cumpleaños, y justamente en esa parte pues haberse ido de este mundo, es como que como si todo fuera preparado, ¿no? ¿Sabes qué? Me quitaste la palabra de la boca, porque conociendo a Gino como lo conocía, una persona tan mística, porque él era muy, muy, muy enigmático, muy místico, tenía ciertas creencias, te podría decir, me atrevería a decir que hasta lo habría planificado de esa forma. Mira, en este momento, precisamente, ya estamos enlazados con Jaramillo Ampuero, así que me gustaría, por favor, enlazarnos con nuestro compañero Jaramillo. Tienes la palabra, buenos días. Hoy despedimos a el chico chévere. Sí. Chicos, sí, hoy despedimos al chico chévere. ¿Y por qué lo digo? Porque es la música de fondo que escuchamos aquí en al pie de la sala exclusiva número 2, donde se encuentran las cenizas del recordado conductor, actor, chef, por más de 25 años en la televisión ecuatoriana. Nosotros estamos aquí con varios medios de comunicación, familiares, han preferido no pronunciarse ante la cámara. Varios reconocidos políticos del Ecuador se encuentran también en este sitio. Y queremos conversar con Hernán, el asistente personal de Gino, durante muchísimos años, quien lo acompañó tarde, mañana y noche. Y de hecho, en el último cumpleaños de Gino, estuvo también ahí. Me voy a acercar un poquito, voy a interrumpir la conversación. Buenos días, Hernán. Ahí se nos va a acercar un poquito, Hernán. No sé si escuchan la música de fondo. Chico Chévere, que era la canción que identificaba a Gino. Y aquí es
literal, como él quería que se lo recuerde, con alegría, ¿verdad? Él quería que lo recuerde con alegría, se está haciendo lo que él pidió. Él está ahorita, me imagino que en el cielo bailando, porque él quería sus canciones, él quería, digamos, sus cenizas ya expuestas en su vasija de barro, sus flores alrededor que están, su imagen de él, de su aura que tiene, la tiene ahí. Todo se le ha hecho lo que él pidió. El estilo de ley está aquí, en su vasija de barro de la cultura chorrera. O sea, pude ver varios reportajes en el internet. Así es. Él, digamos, por decirte, aunque sea repetitivamente las cosas que te diga, pero se le ha cumplido lo que él pidió. Él está todo organizado, digamos, como él pidió. Hernán, tú pudiste asistir al cumpleaños de Gino, ese último onomástico de él, donde pudo estar junto a la familia, junto a sus seres más queridos. Sí, él estuvo cerca, digamos, de su mejor amiga, que se llama Georgiana Never, Maggie Mollison, que llegó a visitarlo a los tiempos, dos señoras que le decían sobrino, que él le decía tías, y aparte, digamos, estuve yo, que digamos, la persona, digamos, que más, ya hace 30 años que básicamente esta época lo cuidaba en las tardes, tenía a su enfermero en la mañana y una enfermera en la noche. Va a sonar un poco crudo, por decirlo de una forma, pero Gino no tenía problema en hablar de la muerte. Él se quería despedir y se despedía un poco en las notas que cada reportero le solicitaba, y siempre dejaba un mensaje. Claro, siempre llegaba su legado, porque él decía, cuando yo me muera, quiero morirme en mi cama o en mi comedor, que él le encantaba el comedor, que era largo. Bueno, de hecho también dijo, el día que yo muera, quiero ir al cementerio de los pobres, porque nacimos desnudos y también vamos a retornar a eso. Así es, él quería ir, digamos, al cementerio, porque aquí, como dice, el cementerio general. Él quería, digamos, que alguien quiere ir a dejarle un ramo de flores o una flor, que no se vayan tan lejos, sino que estamos aquí en Guayaquil, le lleven a su tumba ahí. Va a estar aquí al frente, porque estamos acá en la sala exclusiva de la Junta de Beneficencia. Va a estar aquí al frente para que las personas puedan visitar allí, ¿no? Así es, va a estar aquí al frente. Queremos agradecerte, Hernán, por todas tus palabras. ¿Qué más? ¿Qué más te contó Gino antes de fallecer? Porque él era un hombre que comunicaba mucho, conversaba. Un par de veces me llamó por teléfono y hablábamos sobre mi apellido, Ampuero, el origen. Así era Gino. No, antes de fallecer, las dos, tres horas que estuve con él, básicamente él disfrutó su cumpleaños. Él lo disfrutó. Él cantó, él mismo... se cantó el Happy Birthday to You, apagó sus velas, comió su pedazo de torta. Pero estaba prohibido, me imagino, pero igual lo disfrutó. Y que lo que pasa es que yo siempre, cuando comía chocolate, cualquier cosa, le decía, hijito, no puede comer este chocolate, o sea, no importa. Y últimamente se le dio ganas de comer solo pan de dulce. Disfrutó de la vida. Él disfrutó de la vida y él hizo lo que él, digamos, el legado de él, que morir como te digo, en su casa, y él está feliz. Me imagino que en el cielo está feliz, bailando con sus mejores amigos que ya se fueron, con sus mejores amigas, con su abuela, con su tía que amaba. Su tía Gladys, ella es el ser que más ha amado, y el ser que ella... que le enseñó y que le dio esa patadita para ese gusto. Él le dijo, tú puedes, y le enseñó y lo logró. Vamos a extrañar también la fanesca de allí, ¿no? Cada mes, ¿no? Cada año que el día, como se llama, se le hacía, digamos, estos dos años atrás no se hizo, pero así mismo él me decía, hagamos, pero yo decía no, porque era muy estresante para él, digamos, en el sentido, digamos, que él siempre iba a la cocina, como se llama, le digo, no, es muy estresante, aparte que no podía, digamos, ya movilizarse para todos lados, entonces decimos que no. Bueno, también vamos a extrañar un poco, aunque queda el recuerdo en el internet, los programas de Gino. Cada canal tiene su archivo, pero en el YouTube, si uno pone Gino Molinari, sale el canal de YouTube de este gran amigo. Así es, por eso el legado, digamos, seguirá, como se llama, adelante, digamos, las personas que quieran seguir su receta, quieran hacer, digamos, su receta, que es siempre busquen en el internet, que ahí está Molinari o Molinari TV. Hernán, muchas gracias. Y de esta forma siempre vamos a recordar allí, ¿no? Con música. Toda la vida con música, y siempre estaremos pendientes, digamos, y nunca lo olvidaremos.
Perfecto, Hernán. Ahora vamos a conversar un poco con el alcalde. ¿Cómo le va, señor alcalde? Despidiendo a su amigo, usted lo conoció durante muchos años mientras estaba en nuestro lado, en los medios de comunicación. Sin duda. Yo fui camarógrafo en Ecuavisa y durante la época de Gino Molinari me tocó trabajar con él. Realmente una linda persona, una persona muy preparada, muy querida. Siempre estuvo presto a ayudar a los demás, lo demostró, después pegó el salto de la televisión a la política precisamente con esa intención, lo hizo bien y aquí estamos despidiéndolo. Bueno, todos tenemos que pasar por esto, pero en estos momentos difíciles de la familia nos hacemos presentes para estar cerca, darles las condolencias y decir que no se quedan solos. ¿Despide el amigo con alegría? Muy tranquilo porque sé que él, me dicen que en los últimos minutos de su vida estuvo rodeado de la familia, de algunos amigos, estuvo emocionado porque precisamente fue el día de su cumpleaños. Así que yo estoy seguro que está descansando en paz. Gracias, señor alcalde. Bueno, hasta aquí vamos a hacer el enlace, Jeff, en el sitio donde se encuentra Gino Molinari y recordándolo como lo que él era, siempre con alegría, un hombre feliz, contento. Nos vamos a corte y después regresamos con más del Club de la Mañana. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Hablar de pronombres personales. I. Ay. Muy bien. You. I, you, he, she, we, they. We. Chicos, los celulares, por favor, estoy hasta matándome, intentando enseñar a todos ustedes inglés. Dicen que los niños ya saben decir open the door para que la mosca fly. Escúchame una cosa. Si invitaron a un señor para que cocine, ¿por qué no invitan a alguien que haga sushi, por favor? Pescado frito, por favor. Con patacón. Baby Shark. Escúchame, Baby Shark, ¿no tienes que trabajar en las mañanas, alguna escuelita, algo? Sí, aquí. Cachuelear, digo, no sé. No, no, porque es baby, aquí. Pues. Es Baby Shark. Es Baby. Pero, es baby. No, pero ya mismo hace falta que contraten a Baby Shark también para el club de la mañana. No, para el trozo, que sea la tarde. O para... No quiere, quiere aquí. Escúchame, Baby Shark. En intrusos, en el programa de la tarde, están necesitan haciendo a alguien, están haciendo casting para una persona adicional. Ah, no quiere. Es que Osvaldito está de vacaciones, pues, por eso. Baby Shark. Ya, Baby Shark, ya. Es que es como un poco, Baby Shark. Ya, ya. Sí, sí, ya. Espera. Ahí está, sí ve. Por eso es que no. Yo te tengo que decir, a la izquierda. Ya, ahí está. Ya, Baby Shark, ya, contrólate, controla, hermano, controla. Bueno, mi querido Baby Shark, ¿quieres ver la escuelita? ¿Quieres estudiar también? Perfecto, me encanta. Ya, pues quédense con Baby Shark mejor. Vaya, vaya a trabajar. Ya quédense con Baby Shark. Ahora todo es Baby Shark, Baby Shark. Ya está bien, ya cuando. Es que les invitamos. Él es adorable. Ah, me está despidiendo. Deja que decirte que yo sí estoy contratado. Aquí no te encontras. Yo tengo que ya te enrolado. Eso es lo que tú crees. Ah, que me vaya. ¡Que me vaya! ¡Me estás votando! ¡Producción, me está votando Baby Shark! ¡Oh, tú le dices! ¡Y ustedes no están haciendo nada para detenerme! ¡No! ¡Soy yo el que siempre te voto, Baby Shark! ¡Vamos a ver la escuelita! ¡Baby Shark! Está ricota como todos los días. ¡Bombita! ¡Hola! Ya no me toma en cuenta. Sí, ya... ¡Salud! ¡Qué fea! Sí. ¡Good morning, class! ¡Good morning, teacher! ¡We're ready for another great lesson! ¿Ah? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yes, I do!
Yes, you do. Okay. Vamos a hablar de pronombres personales. Okay. ¿Listos? Okay. Okay. O sea, los nombres de nosotros. Sí, vamos a ver. Yeah. Repeat after me. Repeat after me. I. I. Muy bien. I. You. Okay. He. She. She. Okay. We. 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 They. They. I, you, he, she, we, they. We. 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 Hi, hi. Chicos, los celulares, por favor, estoy acá matándome, intentando enseñar a todos ustedes inglés para seguir largo en la vida. Y ustedes están ahí metidos con la cabeza en los celulares. No, estamos largos. Ya, pues, ¿qué? You, we, they. Ay, ya sabe que no. Para enfocarnos, vamos a poner todos los teléfonos acá en la canasta, ¿ya? No, sí, chicos, no quiero escuchar. Vamos a empezar con Adriana. Acá, mi amor. ¿Y yo por qué? Mi amor, por favor. No, ven. ¿Por qué siempre tenemos que pagar juntos por estos pecadores? La vida no es justo, aprende, mijita. Bebé, no te preocupes que yo pronto te voy a poder. Okay. Ya. Siguiente. Siguiente. Siguiente, no tengo que escuchar. Siguiente. No, amigo, es que mi mamá me tiene que llamar de Brasil, mi no puede. Qué lindo que está de vacaciones. De Brasil, dice de Brasil, Leonida. Sí, qué pena. ¿Sabes qué, Miss? Él es los heredia de los pobres. Ah, sí, es verdad, es verdad. Niño, Miss, se lo juro que ya no. Viven a punta de pirámide. Siguiente. Miss. Who's next? Deme. Para que vea que yo soy una chica buena, yo le voy a dar mi celular. Es un ejemplo. Mira. Así, sin pelear. Gracias. Okay. Solamente provocas maldad. Muy Miss. Miss, está que le vibra, está que le vibra. Niña, ¿qué tienes ahí? Sugar Daddy. Es el último, se lo juro. No hay más. Ok. Lo que pasa es que ella es prepago. Es el plan es prepago. Por eso es que tiene plan. Ok, tenemos uno, tres de Connie, un de Brasil. Que, Filipito. ¿Ah? Filipito, ¿también tienes tu teléfono? ¿Acá? ¿Tú también? Sí, tú también. Forma parte de esta clase ahorita, en este momento, acá. Oh, no. La ley es para todos, Miss. Así es. Ven. Es que Felipito no tiene celular, Miss. Sí, tiene. Te dejo. Miss, es que él tiene un cuernófono. ¿No lo quieres sacar, Miss? Rafael. Sí. Felipito. ¿Qué? Tienes hasta el cuento de tres. Aquí lo tengo. Uno, dos. Felipito, es que me va a llamar Jennifer López. Mi amor, Jennifer López está con error. Jamás en la vida te va a llamar. No, yo Jennifer López igual. Dos. Iluso. Tres. Ya. Se me vino. No les hace falta, niño. Ok. Uno, dos, tres. Le falta todavía. ¿Por qué él tiene corona y no le quitan las cosas? No me parece. Que tiene cara de malo de Quito. Porque es el malo de Quito. Oh, no. Es el malo con poncho. Pero él es bueno. Es bueno para nada. Es el malo con poncho. Vas a quedar zurdo. Zurdo, que le pega con la izquierda. ¿Ah? ¿Qué cosa, mi? Vas a quedar zurdo. ¿Qué dijo? Zurdo. Es zurdo que le está diciendo. Cállese, que de la misma. Yo no soy sordo, Miss. Eres zurro. Yo creo que usted debería tomar unas tacitas de español. ¡Ay! Miss, eso aquí en Ecuador es objeto de una demanda. Hoy en día todo es una demanda en Ecuador, ¿no? Sí, Miss. Demanda a la casa. Miss, pero yo creo que ella se quedó sordo hace rato. Parece. Miss, vamos. ¡Devuelva el celular! Miss, pero...
usted está que nos quita el teléfono a nosotros. ¿Y dónde está su teléfono? ¿Dónde está su teléfono? Ajá. Chicos, por última vez, la vida no está en base de un teléfono. ¿Y usted viene de la mano? Yo vivo acá. Mi teléfono, chicos, está ahí ya porque me preocupo por todo. Y seré, mira acá. Ahí no está. Yo no lo veo. Chicos, mi teléfono. ¿Dónde está su teléfono? No sé. A ver, no, no, no. ¿Estás acá? Chicos, mira. Uy, no. Uy, mira su teléfono. Uy, pero... No, chicos, que no sé. Yo no lo cogí. Chicos, mira, mira dónde está. ¡Su tío! ¡Mi teléfono! ¡Ah! ¡No lo voy a ayudar! Oh, espere un momento y va a ver. Brother, ¿qué le pasó? My phone is missing. La voy a ayudar yo. No, ¿qué? ¡Niña! Wow. Pero le voy a ayudar, ¿verdad? Le voy a llamar. ¿Qué está sonando? Le vibra, le vibra. ¿Qué está sonando? Ahí lo tiene. ¡Ay, claro! No. Y a nosotros nos reímos. No, que el celular no es la vida. El teléfono no es la vida, pero es mi vida porque yo no gano nada en esta escuela con ustedes, mal criados. ¡Búsquese un marido! Gringa loca, gringa loca, gringa loca. Gringa loca que le encanta y se alcoca. Gringa loca, gringa loca. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Bueno, hace unos 8 años atrás, Carlos Ruiz me trajo a conocer un albergue de niños con cáncer y luego de estar ayudando en ese albergue, decidimos hacer uno propio. Así que así nace, de una locura, de una reunión entre 4 amigas, esta belleza que es hoy por hoy, creo yo, el mejor albergue de Guayaquil. Bueno, en todo caso, los niños que no tienen recursos y que, bueno, vienen a hacerse sus tratamientos acá a la ciudad, aquí los reciben y les dan de todo, ¿no? Esto es un hogar, como bien ha dicho Sandra. Sandra ha hecho un esfuerzo sobrehumano en épocas donde era difícil ayudar a otros y, sin embargo, la voluntad y la suma de voluntades logró ella sensibilizar a los corazones para que las madres, como tú ves aquí, que son madres de todo el país, que hoy atraviesan una situación extrema y es la más difícil de todas, tener un hijo con algún tipo de cáncer. Y no tener un familiar en Guayaquil, un familiar donde ellos de noche, después de los largos y dolorosos tratamientos para los niños, puedan llegar a una cama, tener una cocina donde hagan una sopa caliente, pues este es el hogar. Soldaditos de Dios es el lugar a pocas cuadras de Solca, donde ellas pasan largas horas esperando resultados, a veces muy dolorosos, la partida muchas veces de sus hijos y otras veces la esperanza en la curación. Yo agradezco mucho a Dios, a la señora Sandra, a su esposo que me lo encontré, me lo envió Dios. Lo encontré así. Le comenté mi caso, me dijo, está bien, yo te voy a ayudar, mi esposa tiene un albergue. Y gracias a eso estoy aquí, me donaron una silla de rueda. Estoy agradecida, a mi hijo le amputaron la pierna la semana pasada, pero gracias a Dios, miren, es un guerrero. Estoy bien. Es un guerrero. Muchísimas gracias por la visita y gracias por esta oportunidad. Soldaditos de Dios tiene 2 formas de subsistir. Una, ustedes pueden depositar en la cuenta de ahorros del albergue la cantidad que sea, $5 para nosotros es bastante. O pueden incluso llamar a los teléfonos que van a aparecer abajo de la claqueta y venir. Ustedes pueden venir y escoger un caso. Aquí tenemos casos específicos de personas que les está haciendo falta quimioterapia. Necesitan hoy $200 para salvar una vida, pero eso lo hacen directo. Pero hacemos un llamado también a la empresa privada, mi querido Lacito. A la empresa privada, que en esta época siempre busca dar su aporte. Y qué más que a esta fundación, que es una fundación que ayuda a mujeres de todo el país. Plato. Lo que hizo Don Martín, que aprendimos el día de hoy, fue envolver la pechuga en papel film. Sí, hay que envolverla en papel film, bien apretadita, y lo cocinamos en agua, 20 minutos. 20 minutos. Sí, y de ahí lo sacamos del film, la volvemos a panar y a freír a aceite bien caliente. Que es lo que está justo, sí. Lo que está haciendo la otra pechuga. Y acá tenemos acá. Y al final, obviamente, estas verduras cocinadas, lo que hiciste fue ponerlas al grill o al asador. Sí, y esta es al grill. Al grill, aceite de oliva. Y eso es todo. Y eso es todo, una receta sencilla. Si tuvieras que acompañar con algún carbohidrato, por ejemplo, ¿cuál sería?
Sí, lo podemos acompañar con un poco de arroz esta receta. La verdad que sí. Sí, sí estaría bien. Arroz, sí, papas fritas, sí. una cosa así, o no pega tanto las papas fritas. Sí, bueno, no, porque tenemos el pollo frito, ya. Papas fritas, aceite. Demasiado. Ahí. Sí, sí, mejor bajémoslo con un poquito de arroz. Un arroz como ligerito, un arroz blanco. Exacto. Sería suficiente. Sí, arroz blanco. Y ahora tenemos una salsa golf, lo dijimos. ¿Y esa salsa golf dónde se la pone? ¿Para qué es la salsa? Es para el pollo. Ah, acá le ponemos arriba salsita. Esto es mayonesa. Salsa de tomate y jugo de naranja. Uy, me gusta eso. Este es el acompañamiento. Y está listo para degustar, ¿verdad? Sí, y listo ya para está degustar. Es un plato para el precio. Vamos a ver la receta de los ingredientes que usted necesita, que Juan Martín nos compartió el día de hoy en esta deliciosa receta que es pechuga de pollo a la pastora. Necesitamos, Juan Martín, por favor, lea usted la receta de los ingredientes. Sí, necesitamos una pechuga de pollo, 100 gramos de jamón, 100 ajá. gramos de queso, tomates deshidratados. Y que, bueno, sí, queso holandés, ¿qué más era? Ah, sí, la panadura. Queso holandés. Después, claro, después tenemos la panadura, de la panadura gruesa. Perfecto. Para la salsa tenemos mayonesa, salsa de tomate y jugo de naranja. Y está listo. Perfecto. Su plato de pollo a la pastora. Así que muchísimas gracias a Juan Martín el día de hoy por habernos acompañado. Nada. Y por compartirnos esta receta. Acá. Esperamos que usted la logre hacer en casa. Tómale foto y nos cuenta. Y mientras tanto nos vamos con Fredito. Oye, y el estudio huele... No, no, es que tenías que estar aquí con nosotros. Qué grata visita tenerte aquí en Ecuador. Gracias, gracias. Mira, muy feliz de estar por acá, por el Ecuador, estar acá en Guayaquil, muy feliz. Saludo a toda la gente que nos está viendo. Vamos a estar en Otavalo, vamos a estar en Quito, vamos a estar en Machala, vamos a estar recorriendo toda la República con mucho romantic style. Va a estar en todos lados, pero está aquí en el Club de la Mañana, así que nos va a poner a bailar con ustedes. Mira. Diga romantic style. Romantic style in the world. En la monarquía, Master, Bombo, Gangster, el Flexi, Liga, Fusión. Para la niña más linda del planeta entero.